mire, ¿dónde se la? No, no lo he hecho. Bueno, muy buen día, queridos amigos. Sean bienvenidos a esta rueda de prensa que la directiva del Colegio Nacional de Periodistas emite en ocasión de los actos generados el 29 de noviembre en la sede o en la seccional de la sede del Colegio Nacional de Periodistas en el Estado Sucre, seccional Cumaná. Un hecho bochornoso, insólito, que mueve a reflexión cuando se trata del respeto que los organismos policiales deben tener acerca de la ley, de la Constitución y de los derechos humanos. Me voy a permitir leer para ustedes algunos de los párrafos de nuestro 40º secretariado realizado el 16 de mayo de este año 2021. En uno de esos párrafos, el Secretariado Nacional insta a las autoridades a investigar los constantes daños, robos e invasiones en nuestras sedes, tal como ha sucedido en Sucre, Apure, Amazonas, Lara, Miranda, Carabobo, Paraguaná, Anzoátegui, Nueva Esparta, Zulia, Costa Oriental del Lago, Bolívar, Aragua y Ciudad Guayana. El CNP exige que las fuerzas de seguridad y autoridades civiles cesen el hostigamiento y amedrentamiento a los representantes gremiales y colegas en general. Todos estos sucesos parecen estar enmarcados en una línea política del gobierno dirigida por omisión o por acción a silenciarnos como periodistas y como colegio para afianzar la hegemonía comunicacional que se viene gestando desde 2007. Secretariado significa la reunión de los secretarios generales en un número mayoritario de 13 seccionales que han sido mencionadas acá como receptoras de agresión, de robo, de intimidación. En el caso que nos ocupa, es una organización policial contra la delincuencia organizada. Y no se puede actuar contra la delincuencia organizada si se están organizando para cometer delitos. En este caso, la invasión de la sede del Colegio Nacional de Periodistas en el Estado Sucre, en Cumaná. Nuestra secretaria general de la seccional, licenciada Mónica Salazar Guerra, ya hizo la denuncia como debe ser y como lo establece nuestros reglamentos y nuestra ley ante las instituciones públicas, particularmente ante el Ministerio Público, para que tome cartas en el asunto y trabaje en beneficio de la custodia que toda institución debe tener. En este caso, son más de 40 años que tiene la sede del Colegio Nacional de Periodistas en Cumaná, que además hemos otorgado, hemos concedido que instituciones como la Fundación Arte, Pueblo y Juventud y el Sistema Nacional de Orquestas tenga un espacio donde recibir instrucción musical, danza y cultura. El Colegio Nacional de Periodistas en su sede son sedes de paz. No son sedes de guerra ni de conflicto, son sedes de paz. Y es incompatible el ejercicio policíaco o policial de funcionarios que deben cumplir una labor en un espacio que no está adecuado para ese trabajo. Además, hay niños, niñas y adolescentes que reciben esta instrucción y estaría muy mal visto este movimiento policial en una sede de paz, como es el Colegio Nacional de Periodistas en su seccional Cumaná. Exigimos al Ministerio Público, a las autoridades competentes, resarcir los daños morales que hayan causado con esta invasión a nuestra sede en Cumaná. Pedimos igualmente a todos los colegas periodistas, a nuestras 26 seccionales, a todo trabajador de la comunicación, la solidaridad y la defensa de nuestro gremio. Necesario y urgente unirnos en este momento donde ya hemos demostrado las agresiones permanentes que se han venido sucediendo en estos tiempos. Desde 2007 para acá se han manifestado con mayor contundencia las agresiones hasta nuestro ejercicio gremial.
los colegas periodistas que dirigen al gremio son producto de una elección del voto directo, universal y secreto de todos y cada uno de los comunicadores sociales que han elegido su directiva, que por cierto, excedidos en el tiempo, llevamos para 9 años el 26 de enero de este 2022 en una función porque no se nos ha permitido convocar a elecciones para renovar nuestras autoridades. Asimismo, hacemos un llamado a todos los demás gremios, porque esto puede venir en cascada: gremio de abogados, de médicos, de ingenieros, de arquitectos, de economistas, de contadores públicos, para que se unan a este esfuerzo de solicitar el respeto de las instituciones gremiales y sindicales en nuestra Venezuela, ya bastante golpeada con la consecuente violación de los derechos humanos en nuestro país. Si tienen alguna pregunta que hacer, estamos a su orden.